Al cumplirse 5 años de la firma del acuerdo de paz, lo que tenemos que decir es que terminó convirtiéndose este aniversario en un formidable momento de apoyo y de respaldo, no solamente en la comunidad internacional, sino también en Colombia, a este acuerdo. A pesar de las dificultades, tenemos que decir que se ha venido generando un proceso muy importante de toma de conciencia de los colombianos en la importancia que tiene la implementación integral del acuerdo, en la medida en que este es una verdadera hoja de ruta para que Colombia comience a superar las causas estructurales que generaron el conflicto y lo han venido prolongando. Desafortunadamente, en este gobierno no se avanzó considerablemente en la implementación. Es como si se hubiese metido el acuerdo en un refrigerador, pero estamos convencidos que para el próximo gobierno, dado el respaldo que ha adquirido este acuerdo, se convierte en una hoja de ruta necesaria del plan de gobierno. Tenemos muchos retos por delante, entre esos nuestra reincorporación política y nuestro desempeño como partido comunes luego de la firma del acuerdo. Para la participación política, nosotros estamos convencidos que el paso más importante en el inmediato futuro que tenemos que dar los colombianos es cambiar la composición del Congreso de la República. Mientras el Congreso siga con la misma composición que tiene actualmente, va a ser imposible impulsar las reformas que necesita Colombia para avanzar hacia una paz completa e integral. Y por supuesto, la elección de un gobierno que se comprometa a partir del 7 de agosto de 2022 con la implementación integral del acuerdo se convierte en prioridad para que finalmente tengamos esa paz con justicia social, esa Colombia con democracia, con oportunidades para todos los colombianos. Eso es lo que nosotros podemos balancear luego de los 5 años de la firma del acuerdo.